Muy buenas a todos, aquí Zeros. En el día de hoy vamos a volver a viajar a Bahamas y vamos a rememorar lo que fue mi participación en el PCA de Bahamas organizado por PokerStars. Este día del PCA fue muy emocionante, así que agárrate a la silla porque el vídeo de hoy te va a gustar. En la primera mano me encuentro en el hijack con un 6-7 de picas y decido hacer un open raise a 20.000 fichas. El jugador del botón decide hacer call y posteriormente el jugador de la ciega grande decide unirse al bote. Llegamos a un flop 5-2-2 y tras el check de la ciega grande decido que mi mano no me resulta demasiado atractiva para apostar contra dos personas. Por esos motivos hago check. El jugador del botón, tras pensar un poco, decide hacer check también y el dealer saca el turn, que es una dama de diamantes. En el turn, la mano me vuelve de vuelta, y si bien esta dama es una carta que ocasionalmente podría utilizar para farolear, 7-6 de picas es una mano con ningún potencial que creo que prefiero no utilizar. Por ese motivo hago check. El jugador del botón, tras pensar un poco, decide hacer check también. El river es una J de picas, y en este momento de la mano tengo que decidir si quiero farolear mi mano. Para tomar esta decisión tengo que analizar si tengo manos que quieran apostar en el river por valor. Y definitivamente puedo imaginarme manos como Rey-Dama o Dama-J haciendo check en este turn-dama que completó el color, y posteriormente también puedo imaginarme manos como As-J o Rey-J encontrándome la J en el river y también queriendo apostar por valor. En segundo lugar, también es importante tratar de estimar qué tipos de manos podrían tener los rivales haciendo call en el river, y si bien algunas manos pueden haber mejorado, también espero que haya muchas manos que van a hacer un fold directo contra una apuesta. Por todos estos motivos, decido apostar mi mano de farol a 25.000 fichas. Lamentablemente, el jugador del botón acabó haciendo call, y es que en el river se había encontrado con una pareja de jotas. Tras esta mano, bajo a un stack de 224.000 fichas. En la segunda mano del día me estoy enfrentando al embajador de PokerStars, Sam Grafton, que hace open raise a 20.000 fichas desde MP2. Yo me encuentro en la ciega pequeña con un rey-dama de diferente palo y un stack de 234.000 fichas en ciegas 5.000-10.000. Rey-dama de diferente palo jugando con 20 ciegas es una mano típica de rerobo jugando desde la ciega pequeña contra MP2. Incluso jugando con 25 ciegas, rey-dama off entra dentro de lo razonable para rerobar all-in en esta situación. Es por eso que, tras pensar un poco, decido ir all-in en esta situación. Sam no debía tener gran cosa porque poco después de enfrentarse a mi movimiento decidió hacer fold. Tras este rerrobo subí a 280.000 fichas. En la siguiente mano me encuentro en la ciega pequeña y me encuentro con un 6-3 de diamantes que decido jugar al call con la esperanza de que el jugador de la ciega grande me deje ver el flop. Este jugador acaba haciendo check y llegamos a un flop rey 8-2. En esta situación, el jugador de la ciega grande puede tener literalmente cualquier tipo de mano débil. Por otro lado, este flop es ofensivo, así que decido hacer una apuesta de farol a 10.000 fichas. El jugador de la ciega grande decide hacer call y llegamos a un turn 6 de tréboles. En el turn acabo de conectar una tercera pareja, así que no hay motivo para continuar apostando, hago check, y el rival, tras pensar un poco, decide hacer check también. El river es un 5 de picas. En el river hago check de nuevo con mi tercera pareja y el jugador rival decide apostar a medio bote. Hace una apuesta de 25.000 en un bote de 50.000. Teniendo en cuenta la amplitud de los rangos preflop que manejamos en esta situación, es más que probable que el rival vaya a tener en esta situación suficientes faroles. Es por eso que, teniendo que ganar una de cada cuatro veces para que mi call sea rentable, decido pagar esta apuesta con mi mano. Lamentablemente, el rival mostró un 8-7, una mano que supera la mía, y este bote de 100.000 fichas se nos escapa. En la siguiente mano me estoy enfrentando a un jugador que hace open raise desde early position y a mi derecha a otro jugador que decide rerrobar all-in desde el hijack. Yo me encuentro con 144.000 fichas y un as-rey jugando desde el cutoff. Esta es una situación que, si estuviera cerca de entrar en premios en alguna situación del estilo, me podría plantear jugar fold. No obstante, ya en premios, quiero jugar esta mano puramente por el valor que tiene contra el rango que espero que rerobe el jugador de mi derecha. Hablando claro, si espero que el jugador de mi derecha vaya a hacer all-in con manos como As-Dama off, As-J suited o As-10 suited, esta es una mano con la que quiero ir all-in. Y eso es justamente lo que creo que va a suceder en esta situación. Por estos motivos, decido ir all-in con mis casi 15 ciegas grandes. El jugador de early position decide hacer fold, y el jugador de mi derecha en el hijack muestra un 10-10 que será la mano a la que me voy a enfrentar.
perfect. I can't lose after the last thing. The king jack of spades? Queen jack of spades. Oh, I was like, king jack of spades. Yeah. Check the deck. Like this, it all works together. El flop viene as dama 3, inmejorable para empezar. El turn viene un 2 de picas. Y el river un 9 de tréboles que me hace obtener la victoria en este all-in. Tras esta mano subo un stack de 335.000 fichas. En la siguiente mano me estoy enfrentando a un open raise del jugador del hijack a 24.000 fichas y me encuentro en la ciega grande con un 7-4 de tréboles que decido defender. El flop es inmejorable porque conecto pareja y proyecto de color. Y tras mi check, el jugador del hijack decide apostar a 16.000 fichas. Decido hacer call con mi mano y tras salir un 9 de tréboles en el turn y hacer nuevamente check, el jugador rival decide hacer check con su mano también. El river viene un 6 de tréboles. En este punto no descarto que el rival pueda tener algún que otro trébol, pero definitivamente creo que es mucho más probable que tenga otro tipo de manos. Es por eso que en el river decido salir apostando a medio bote y el rival no tarda nada en hacer fold. Tras este bote subo a 381.000 fichas. En la siguiente mano me estoy enfrentando a un open raise a 25.000 fichas por parte del jugador NP2 y estoy en la ciega grande con un 6-5 de diamantes que decido defender al call. El flop no está mal, es ofensivo, as 10-9, pero también trae proyecto de color para mi mano. Tras hacer check, me enfrento a una apuesta de 22.000 fichas y con mi mano decido pagar esta apuesta. El turn es un 4 de picas, una carta muy seca que no mejora mi mano, y tras hacer check, el rival decide hacer una apuesta a 90.000 fichas. Esta es una apuesta muy fuerte que impide que mi mano pueda pagar rentablemente de nuevo con intención de tratar de conectar un color. Por este motivo, decido hacer fold. Si alguien tiene dudas sobre cuáles son las matemáticas para pagar apuestas cuando tienes un proyecto, tengo un artículo gratuito que habla sobre este tema en el curso de iniciación al póker de cerospoker.com. En la siguiente mano me encuentro en el hijack y decido subir un rey-dama de diferente palo a 25.000 fichas. El jugador de la ciega grande decide defender su mano y llegamos a un flop 5-5 as. En este flop, tras el check de mi rival, me parece razonable tanto hacer check con mi mano o apostar a una apuesta pequeña. En este momento me acabé decidiendo por apostar a 15.000 fichas. Mi rival, tras pensar un poco, hace un movimiento un tanto inesperado y decide resubir su mano a 45.000 fichas. Definitivamente, esta no es una situación muy cómoda para mi rey-dama de diferente palo. Espero que mi rival pueda tener algunos tríos jugando de esta manera, pero también es posible que tenga algunos otros faroles que pierden contra mi mano rey-dama. Como además solamente tengo que poner 30.000 fichas para un bote que va a tener casi 160.000, decido que hacer call es razonable. El turn pone las cosas más interesantes todavía porque es un rey de corazones y mi rival decide continuar apostando a 75.000 fichas. Nuevamente, espero que el rival vaya a continuar apostando con manos como tríos y luego habría que ver cuántas gutshots o proyectos de color que se le hayan abierto en el turn va a continuar apostando también. Tener rey-dama en esta situación es parecido a tener una mano como un as 10. El rango del rival está polarizado y si tienes suficientes faroles, mi call va a ser correcto. Como espero que el rival pueda tener algunos faroles todavía y como solo debo poner 75.000 fichas para un bote que va a tener más de 300.000, decido hacer call nuevamente. En el river me toca la lotería porque cae un as de diamantes y mi rival hace check. Esta es una situación idílica porque el rango del rival no debería tener ases jugando check raise en el flop y bet turn, y en cambio mi rango sí que debería tener ases todo el día. Por estos motivos, en esta situación me encanta convertir rey-dama off en farol e ir all-in con mi mano. Tras mi all-in, el rival hizo fold inmediatamente con su mano y tras ganar este bote subía un stack de 586.000 fichas. En la siguiente mano me encuentro con dama J de picas jugando desde middle position y me estoy enfrentando a un open raise a 24.000 fichas por parte del jugador NP. Decido hacer una resubida de farol a 55.000 fichas y tras el fold del resto de jugadores de la mesa, el jugador de EP decide hacer call contra mi resubida. El flop viene rey 8-6 con proyecto de color de diamantes y con mi dama J de picas me parece razonable hacer fold y dar por vencido este bote. No obstante, este es un flop ofensivo y más a menudo que no debo tratar de apostar con mis faroles para tratar de robar botes en este tipo de situaciones. Por ese motivo, decido hacer una apuesta a 50.000 fichas.
El jugador rival, tras pensar un rato, decide hacer call y llegamos a un turn 3 de diamantes. Este turn es bastante malo para mi mano porque el rival puede haber pagado en el flop con muchas manos que contienen un diamante. Por este motivo, decido hacer check con mi mano y el turn viene un 7 de diamantes. En el river, mi rival hace check y por los mismos motivos que en el turn, decido hacer check behind nuevamente. Llega el momento del showdown y mi rival muestra una pareja de ases que me estaba tendiendo una trampa preflop. Este bote se me escapa y bajo a un stack de 500 1000 fichas. En la siguiente mano me estoy enfrentando a un open raise de 30.000 fichas por parte del jugador del hijack y me encuentro en el botón con un dama 10 de corazones que decido defender al call. Los jugadores de las ciegas hacen fold y llegamos a un flop dama 8-7 que me da top pair y proyecto de color de corazones. En el flop, el jugador rival hace check y yo me encuentro en una situación en la que tengo una mano que se beneficia tanto de apostar como de jugar check. En este momento del torneo, igual quedamos unos 30 jugadores, así que decido reducir varianza con mi mano y juego check behind. El turn es un 3 de picas y mi rival, tras pensar un poco, decide hacer un movimiento poco convencional y apuesta a 140.000 fichas en un bote de 100.000. Lo que mi rival me está diciendo aquí es que tiene una mano fortísima o un completo farol. Mi mano por ahora es un call bastante sencillo, así que tras hacer como que pienso un rato, hago call contra la apuesta del rival. El river es un 5 de diamantes y mi rival, tras pensar otro ratito, decide ponerme all-in. Este es el bote más importante que he jugado en todo el torneo hasta este momento. Tras la enorme overbet que el rival me hizo en el turn, me estoy enfrentando a una nueva gran apuesta en el river y tengo que decidir si quiero pagar con mi mano, que lamentablemente no ha mejorado su equity en el river. Tengo 5 tarjetas de time bank de 30 segundos cada una y eso me da 2 minutos y medio para pensar. En los primeros 30 segundos de pensar, lo que quería era obtener claridad. Estaba pensando todo lo que había sucedido en la mano hasta llegar a ese momento en el river. Posteriormente, calculaba la cantidad de fichas que tenía que hacer para el call y lo ponía en contraposición al stack pot ratio que se había generado tras pagar la apuesta en el turn. Por último, trataba de recordar la teoría de este tipo de situaciones. Y es que tras hacer check behind en el flop con una mano como una top pair, habitualmente haces este tipo de checks con intención de siempre pagar al menos 2 apuestas. La parte complicada de esta situación es que el rival había hecho una apuesta overbet en el turn. Y eso hace más razonable hacer algunos folds con manos como la que tengo. Por otro lado, también estaba pensando en qué tipo de faroles podría utilizar el rival para ir all-in en el river y me imaginaba manos como Rey J, Rey 10, proyectos de escalera y analizaba cómo mi Dama 10 de corazones era poco probable que bloqueara ese tipo de manos. El rival rápidamente me dice felicidades y muestra un rey 4 de corazones. Tras ganar esta mano, gano un bote de 1,1 millones de fichas. Poco después de esta mano se rompió mi mesa y me movieron a la TV table secundaria ya con solo 27 jugadores vivos en el torneo. En la primera mano de esta TV table me estoy enfrentando a un open raise de 40.000 fichas por parte del jugador del hijack y decido defender un rey 9 de diferente palo en la ciega grande.
El flop viene dama as-3, un flop bastante ofensivo, y tras hacer check, mi rival Colonias decide hacer una apuesta fuerte a 75.000 fichas en un bote de 110.000. En esta situación, tengo un fácil fold. En la siguiente mano he subido desde middle position un 5-4 de picas y me ha defendido el jugador de la ciega grande con 9-7 de diferente palo. Este es un flop en el que sería más que razonable hacer check con mi mano, pero creo que también es suficientemente seco y semi-ofensivo como para obtener algunos folds si decido apostar mi mano de farol. Acabo inclinándome a hacer una apuesta de 40.000 fichas y mi rival, tras pensar un poco, decide hacer fold con su 9-7. Tras eliminarse 5 jugadores más del torneo, hubo otro cambio de mesa y en esta ocasión me movieron al set principal de televisión del torneo. En mi primera mano, en la TV Table, el jugador Datani hace open raise a 20.000 fichas jugando desde MP1. Ramón Colillas, desde la siguiente posición, decide hacer una resubida a 185.000 fichas, dejándose por detrás solamente una ficha de 5.000. La mano me llega a mí, que estoy jugando en el cutoff con 930.000 fichas, y descubro que tengo una pareja de damas. En esta situación, lo primero que pensé es que con esta mano iba a ser el favorito jugando contra el rango de Ramón Colillas prácticamente siempre. La cuestión es de qué manera me voy all-in en este bote, teniendo en cuenta que aún quedan jugadores por detrás por hablar. Al final, acabé decidiéndome por hacer una resubida pequeña porque quería dar la imagen de que a lo mejor había todavía algo de espacio para que algún jugador, como Datani, pudiera ir all-in con una mano tipo JJ y obtener, a sus ojos, algunos folds por mi parte. En este tipo de momentos, en un torneo, quieres ser agresivo haciendo all-ins, pero no tanto pagando los all-ins. No obstante, este plan de juego lo considero un error porque, tal y como recomienda Preflop Vision, con dama-dama lo más beneficioso en esta situación es simplemente ir all-in directamente y poner al otro en la situación de pensar. Tras mi resubida y el fold de las ciegas, el jugador Datani decide ir all-in con su mano por 1.000.000 de fichas, a lo cual yo respondo con un call inmediato. Tan inmediato que se me olvidó que a Ramón Colillas todavía le quedaba una ficha por detrás y que todavía no estaba completamente all-in. Tras hacer como que pensaba un poco e imagino que con el objetivo de ver si alguien más se eliminaba porque habría salto de premios quedando 22, Ramón Colillas acaba haciendo el call y llega el momento de jugarnos el torneo en este triple all-in. Lamentablemente, Datani muestra una pareja de ases y Ramón Colillas un as-rey de diferente palo. Si queremos continuar en el torneo, vamos a necesitar tener un poco de suerte. Cuando el dealer saca el flop, este viene 5-9-7, el turn es un 7 de tréboles y el river es un 6 de corazones, que no nos ayuda y hace que nos quedemos fuera del torneo. Tras esta mano, acabé el torneo en la posición número 22 y me llevé un premio de $51.400, que no está nada mal. Con esto acaba mi review de lo que fue mi participación en el PCA de Bahamas organizado por PokerStars y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.